con información, y es que la semana pasada ya le decíamos sobre el asesinato de Camila, de tan solo 8 años, esto luego de que fue invitada a la casa de una amiga para jugar. Bueno, para esto mi compañero Jorge Martínez estuvo ahí y nos platica más detalles. A menos de 150 metros donde vivía Camila, la niña secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero, estaba la casa de sus presuntos agresores. El domicilio se ubica en la calle Segunda de Chorrito, en el barrio La Florida. En el lugar, aún se aprecian manchas de sangre en el piso por los golpes que recibieron de parte de la turba enardecida las tres personas acusadas de la muerte de la menor. La casa donde se escondía la presunta asesina, Ana Rosa Díaz Aguilar, y sus dos hijos, fue saqueada. Las puertas fueron arrancadas. Los muebles quedaron destrozados por completo. La vivienda fue asegurada por la Fiscalía de Guerrero. De la casa que está a mis espaldas, con este portón negro, salió Camila caminando. Iba rumbo a la otra vivienda, donde iba a jugar con su amiguita, a pasar el día en esta albercada que estaban organizando. Vamos a realizar todo el trayecto por donde avanzó la menor. Es un trayecto muy corto, es un camino muy corto, no más allá quizás de 150 metros, hasta llegar a la vivienda donde vivía esta mujer a quien acusan de privar de la vida a Camila. Ese es el trayecto, y aquí es donde las cámaras de seguridad permitieron la ubicación de la imagen precisa en la cual pues esta niña ingresa al domicilio, estas cámaras que estamos observando en este momento, y estas mismas cámaras son las que captan cuando sale este sujeto con una bolsa negra cargando, en donde se presume iba la pequeña niña de 8 años. Aquí es justo donde se registró este linchamiento en contra de la mujer y la agresión a golpes en contra de dos de sus hijos. Se encuentra solamente la puerta principal bajo resguardo de la Fiscalía del Estado de Guerrero. En su interior quedó totalmente destrozado. Hay manchas de sangre, incluso podemos observar lo que pudieran ser los dedos, ¿no? Unas marcas de dedos con sangre que están justamente en el marco de la puerta principal. Así es como quedó esta vivienda, y es el trayecto que recorrió Camila hasta llegar a este domicilio en donde se presume fue asesinada. El cuerpo de Ana Rosa Díaz Aguilar ya fue identificado y reclamado por su madre. Se desconoce si es velado en Taxco. La mujer era madre de 4 hijos. Su esposo, Manuel Alexandro Estrada Pérez, fue asesinado a balazos el 31 de marzo del 2019 sobre la avenida Plateros. Creo que es el esposo de ella, era de la delincuencia organizada. Él lo mataron aquí, precisamente en la curva de aquí, que está a un lado de Loma Linda. Hace varios años lo mataron. Y no, pues, obviamente sí, ya tienen antecedentes de que a eso se han dedicado. Ana Rosa mantenía a sus 4 hijos lavando automóviles y con los trabajos eventuales que conseguía. La familia de Camila no comprende por qué fue asesinada con tanta hazaña. Ningún conflicto, siempre han sido vecinos, y le acabo de comentar que tenían toda la confianza con las niñas, que, o sea, eran muy amiguitas, y por eso pues la confianza de dejarlas, que estuviera con ella. Ana Rosa tiene una hija menor de edad que actualmente se encuentra bajo custodia de su abuela. Al momento del linchamiento, la turba intentó llevarse a la menor y a su abuela para también golpearlas, pero por fortuna fueron rescatados por los vecinos, que no intervinieron en la agresión. La autopsia practicada al cuerpo de Camila reveló que falleció por estrangulamiento. El cadáver fue sepultado en el Panteón Municipal de Minas Viejas. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, Jorge Martínez.